reunido dentro de la institución. Antes de comenzar a hablar, vamos a hacer también agregar un poco de información a la introducción que estuvieron realizando. Todo empezó por un campeonato, en este caso entre escuelas, y donde habrían resultado como vencedores los estudiantes de la escuela normal. Esto había generado que, en este caso, los chicos de la escuela 31 tenían un enojo con parte de los contrincantes, y ahí es donde se generó que este estudiante de sexto grado haya querido intentar agredir a uno de los compañeros de sexto de la escuela normal con un arma blanca. Ahí se generó el inconveniente, donde tuvo que haber guardia policial frente de la escuela normal, y también donde los padres se reunieron ya la semana pasada, estuvieron hablando por esta situación en donde los chicos corrían peligro de este menor de edad que habría ingresado con un arma blanca. Por otro lado, también se difundió un video donde sería este mismo menor de edad el que habría estado intentando asesinar a un gato. Es un video que se viralizó por las redes sociales, se ha difundido por todos lados, y que justamente pertenece como autor de este hecho el mismo estudiante que está en la escuela 31 y que también habría querido ingresar a la escuela normal. Por esta situación también es la preocupación de los padres, de los compañeritos de este menor de edad, porque al ver el video en donde intenta asesinar a un gato, ha generado que muchos, hay un caso particular de una nena, haya tenido un ataque de pánico y no quiera venir a la escuela para no estar al lado de su compañerito. Por esa razón estuvimos hablando con la madre de esta menor con ataque de pánico. Ella es Eva Martínez, está a punto de ingresar a la escuela para la reunión, pero tuvo unos minutitos hablando con los medios, y que lo invito a que escuchemos lo que dijo. Muchos padres están preocupados, muchos niños están con miedos, aunque no lo manifiesten, porque tienen miedo a la criatura realmente. Entonces, los padres también, porque temen las represalias que pueda tomar este niño. Las medidas que se tomó fue hacer las denuncias, seguir los pasos correspondientes. Lo que queremos es que el niño no se encuentre más en la institución, para salvaguardar también los derechos de nuestros niños, no solo los de él, del niño conflictivo, sino que los nuestros también. La directora nos dijo que ha llamado a la madre en muchísimas ocasiones, pero no se presenta. La directora ayer habló con nosotros, nos dijo que siguió todos los pasos, que está haciendo todo lo posible, y hoy nos convocó a los padres a una reunión. Esperemos a que no pase algo. Por esa razón es lo que estamos haciendo hincapié en esto, que el niño no se encuentre más en la institución. No queremos que llegue a eso, no queremos que pase eso, porque este niño demostró, con el nivel de violencia que tiene, que puede llevar a cabo sus amenazas y no necesita absolutamente nada, ningún objeto. Puede hacerlo en cualquier lugar. En un segundo puede hacer un destrozo a esta criatura, y algo lamentable. Ahí escuchábamos a Eva Martínez, es la madre de una de las compañeritas de este joven que viene a la escuela 31, por la cual se está desarrollando una reunión en estos momentos, en donde la directora Elizabeth Landriel ha determinado cerrar la puerta con candado y no permitir el ingreso de la empresa. Buenos días, Martínez. Una pregunta antes que nada. Bueno, usted estaba mencionando que su hija tiene ataques de pánico justamente por su compañero y el video que se difundió tratando de asesinar a un gato. ¿Qué información nos puede ampliar con respecto a cómo es la relación, Neni? Es un niño que se desenvuelve bastante normal. Es un compañito bueno dentro de todo, con todo lo que contra eso. Siempre trae las cosas para mostrarse, los dice, como los gatos muertos en la mochila, cuchillos y esas cosas. Pero lo que me está diciendo es que eso lo trae siempre para poner en el curso. Ha traído. Yo tengo entendido que la maestra y la directora le han sustraído de su mochila un arma blanca. Dentro de las posibilidades de ellos también, cuando tienen conocimiento, ellos actúan. Ahora va a ingresar a la reunión. ¿Pudo conversar algo antes con otros padres? ¿Qué dicen ellos? Están con pánico, es más, no quieren hablar, por ahí no se abstienen de opinar, porque están con mucho miedo a la represalia que pueda tomar el niño contra sus hijos. Gracias.
Bueno, ahí Martín están tratando de ingresar ya para la reunión. Sí. Imagínense las palabras de la madre que dice que otros padres tienen miedo de un niño, o sea, no quieren hablar por temor al niño. ¿Recordar cuántos años tiene el pibe? El niño debe tener aproximadamente 10 años, 9, 10 años, estamos hablando de un, uh-huh. de un menor que va a la escuela primaria, sí. Así que no pudimos bien definir si entre 9, 10 años o 11 años. Pero 11, tengo entendido. Exactamente, por ahí me habían dicho los padres, lo que pasa es que uno tiene 10 años, claro. 11. La otra realidad aquí en la escuela, lo estaba diciendo antes de hablar con Martínez, es la directora Elizabeth Landriel determinó que las puertas debían estar cerradas con candado, nadie puede ingresar a la institución. Estamos compañeros de prensa aquí que nos han pedido que saliéramos. En el momento ingresamos para hablar con los padres, a ver, llegamos, buenos días, estamos buscando a los padres, podemos hablar con la directora. Y vinieron, nos dijeron, no pueden ingresar, y, no, queremos hablar un ratito, no pueden ingresar, nos corrieron, cerraron la puerta, sí. Y ahora está con candado. Y ahí entonces una reunión de padres con las autoridades de la escuela. Exactamente, así que ahora ya ingresó Martínez, era la última madre que había quedado afuera, y después procederemos a dialogar con la mayoría, a ver qué determinaron, pero en estos momentos ya se está desarrollando entre autoridades y padres de la escuela 31. Bien. Bueno, Jorge. Gracias, Jorge. Estaremos atentos a ver cómo evoluciona esta reunión, a ver en qué termina, ¿sí? Sobre todo por el tema, la continuidad del dictado de clases, ¿sí? Y la seguridad de los chicos en el lugar. Exactamente. Así que vamos a estar atentos qué dicen los padres, teniendo en cuenta fue la última opinión de Martínez, donde decía que no es la primera vez que el joven exponía armas blancas, llevaba también animales muertos, así que la preocupación es increíble. Muy grande, y los chicos, sus compañeritos ya no quieren asistir, tienen ataque de pánico y miedo de cursar con un compañero así. Buah, bárbaro. Gracias, Jorge. Dale, estamos atentos. Increíble. Bueno, no me cierra, aparte es un niño muy bueno, trae animales muertos y cuchillos en la mochila, pero es un niño bueno. O sea... Y es la madre de un alumno. La madre de la alumna que tiene pánico de ir... O sea, no es tan bueno el chico, no, me parece. No, claramente no. Es un niño, pero que evidentemente necesita algún tipo de acompañamiento... Psiquiátrico, profesional. Psicológico... Claro. ¿Y dónde está ese organismo de educación que se llamaba, cómo, el CEDIC? El CETIC. 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 ¿Dónde carajo están...? Que teóricamente en cada escuela tiene que haber uno. Sí. Una tendría unidad. Que estar en este momento al menos reunido con... Y los padres ni mencionaron. No. Esta entidad, por si usted no lo conoce, que tiene el Ministerio de Educación, por el cual se pagan sueldos y demás, para justamente darle contención en situaciones, claro, un servicio... intraescolares de... violencia, situaciones que no son normales en, sí, un establecimiento educativo. Un equipo.